para nosotros es sumamente importante estar acá en esta cálida región, toda vez de que se trata de asumir responsabilidades juntamente con ustedes. Lo decía el alcalde de la provincia de Piura, se terminó la campaña. Nosotros no estamos entretenidos en otras cosas, sino en las grandes necesidades del país. Estamos acá no solamente para calentar el asiento. Lo dijimos a los ministros de Estado. Asumamos esta responsabilidad con este compromiso de sacarnos los zapatos. Asumamos esta responsabilidad pensando siempre en el pueblo peruano. Yo quisiera decirles a usted y al señor gobernador, a todas las autoridades, que hay que jugarle limpio al país. Vamos a destrabar estos proyectos que han hecho muy engorrosos para que los alcaldes hagan ya su trabajo que el pueblo y la región, las provincias y los distritos los han encomendado. Muchas gracias por darse ese tiempo para que los ministros de Estado les hayan escuchado. E invoco a los ministros que no solamente tenemos que apuntar y escuchar a los alcaldes, sino que hay que acelerar lo que le corresponde a los pueblos. Hace muchos años, hace muchas décadas, que algunos de los problemas que el día de hoy se han dicho ya deberían estar construidos y la población debería estar beneficiándose de eso. Pero así es la política. Hoy estoy entendiendo muchas cosas. No le vamos a dar un paso, no le vamos a dar tregua, un paso, ni un centímetro, ni un milímetro a la corrupción. Y a nombre de Piura, a nombre de ustedes, los alcaldes, del gobernador regional, de las autoridades, quisiera agradecer a algunas empresas deudoras al país que se han acercado a pagar sus deudas pendientes ya en este momento para darle a los más necesitados, para darle al pueblo peruano. Y también venimos a decirles de que todo proyecto que sale del ministerio juntamente con los alcaldes, personalmente seré la persona que vengo a vigilarla, y que ese dinero que es para los pueblos tiene que ser para los pueblos. Ese dinero distribuido en el MEP y en cualquier espacio tiene que ser para los pueblos. Es más, ayer tuvimos una reunión con el señor Contralor y tiene algunos informes de algunas autoridades en la región de Piura, y de la próxima semana estará acá en Piura para hacer su trabajo. Invoco a la población para que la población organizada y también las autoridades bajemos a llano y transparentemos todo lo que tiene que ser con los presupuestos del país, el presupuesto de la municipalidad, de los gobiernos regionales, todos los presupuestos. Podrán decirnos que somos inexpertos políticamente, podrán decirnos que no tenemos experiencia, pero vengo a decirles que nosotros hemos llegado a este lugar donde no tenemos que pagar ningún favor político a nadie, ningún favor económico a nadie, y por eso tenemos toda la autoridad moral para bajar a cada rincón del país para ver de que el dinero que se invierta en cada región, en cada pueblo, así como vamos a tener toda la predisposición, toda la voluntad de atender a las grandes necesidades, también seremos rigurosos para que ese dinero se invierta íntegramente en favor de los niños, en favor de la familia, en favor del pueblo necesitado. Queridos compatriotas, la corrupción y a veces otras cosas más
nos han entretenido en otra cosa. Nos han hecho vivir de espaldas y la realidad ha estado ahí siempre clamando que se le dé la gran oportunidad. Hoy estamos en un gobierno de puertas abiertas, estamos en un gobierno totalmente de un trato horizontal y en ese entender vengo a decirles que no hay necesidad de que los alcaldes y los gobernadores regionales o los alcaldes provinciales estén haciendo el esfuerzo de ir hasta Lima. Vamos a impulsar con toda la fuerza, como persona provinciana, que se haga una verdadera descentralización del país, la descentralización económica, la descentralización administrativa, la descentralización política. Llamo desde este espacio para que el pueblo nos organicemos y abramos las puertas al pueblo organizado, señores alcaldes y señor gobernador. Es triste cuando una autoridad llega a asumir una responsabilidad y solamente marca una posición con la gente que votó por ellos. Solamente atiende a la gente que le apoyaron políticamente. El problema de la vivienda, la salud, la educación no puede tener tinte político y no tiene posición política. Cuando se cae, cuando viene un fenómeno natural, no hay que estar esperando que si es de derecha o es de izquierda o es del centro para salvarla. No, somos peruanos y somos hermanos. Se acabó eso y por eso estamos acá para trabajar conjuntamente. Venimos de San Lorenzo y hemos dejado un deber como gobierno para que a la brevedad posible se atienda a estas familias que han sido damnificadas. Es lamentable que por razones que el pueblo la conoce, que en este proyecto de la reconstrucción del norte han pasado varios años y no se haya podido atender. Y las poblaciones, los pueblos, las familias siguen esperando ser atendidas. Invoco, señor gobernador, invoco, señores alcaldes, que acá, a través de los sectores correspondientes, tienen ustedes las puertas abiertas y vamos a decirle a nuestro ministro, como le hemos dicho siempre, que cuando haya donde esté la necesidad, tiene que venir el ministro al lugar de los hechos. No hay necesidad todavía de sacar una cita, sino es la obligación. Nosotros no vamos a esperar que el Congreso todavía busque una censura a los ministros. Personalmente, el ministro que no trabaja tiene que ir a su casa, porque está acá para trabajar. Por eso es que llamamos a la... Igual también, hay que hacer eso también con las autoridades. El sábado 14 tenemos una reunión con los gobernadores regionales a las 9 de la mañana en Lima. Ya hablamos en dos oportunidades con todos los gobernadores regionales. Y hemos dicho ahí, y el gabinete en pleno conoce, de que hay órganos paralelos que el gobierno central ha creado, órganos paralelos a los gobiernos regionales. Hay una serie de funcionarios en los ministerios, también en los gobiernos regionales y en algunas municipalidades, que solamente están esperando oportunidad, que se cambie la autoridad. Algunos se creen los mentores, los eruditos, pero en el papel, en la oficina, y no hay resultados. No vemos resultados. Las escuelas están cayéndose, falta de hospitales, niños abandonados, la agricultura en pésima condición, los pueblos totalmente abandonados, aislados, y por eso tenemos que trabajar en forma integral. Un ministro no puede estar trabajando mientras el alcalde esté parado mirando, o el alcalde trabajando y el gobierno central juzgando. Todos estamos llamados a trabajar conjuntamente. Queridos compañeros, queridos hermanos, pueblo peruano, queridos hermanos de Piura,
Yo vengo de la sierra de Cajamarca y siento igual como los hombres de Abaca, como los hombres de Huancabamba. Esos pueblos, los centros poblados totalmente abandonados. Invoco al señor ministro de Transportes para que en la región de Piura y en todo el país ya debe haber o debe haberse estructurado un plan emergente para que las vías de comunicación a todos los centros poblados del país deben empezar a trabajar. Se debe empezar a trabajar y por eso los alcaldes deben ya hacer llegar la relación de sus centros poblados, comunicarse con los alcaldes de los centros poblados para tener ya todo estructurado y se destine el presupuesto, porque no podemos tener a nuestros centros poblados aislados. Allí está la producción, ahí está el sustento de las familias, pero no llegan a los mercados. Eso tenemos que priorizarlo inmediatamente, señor ministro de Agricultura. Perdón, ministro de Transportes. Al señor ministro de Educación, que hay que priorizar la educación de nuestros hijos, la educación de los piuranos y del país, entendiendo primero de que relacionándose inmediatamente con el sector salud para ver lo emergente, lo que es la salud de nuestro pueblo. Y por lo otro, decirles a todos y cada uno de ustedes que a nosotros nos preocupa de sobremanera que han pasado varios años y no se ha priorizado el caso del río Piura y otros ríos que tiene la región de Piura, porque no solamente es preocupante cuando vengan los fenómenos naturales. Los expertos acaban de manifestar de que el próximo año el fenómeno del Niño nos va a golpear fuertemente. Y para eso invoco a todas las autoridades para centrarnos en eso, y tenemos que hacer todos los trabajos de prevención. Hagamos eso, por favor, porque luego, si no tomamos con seriedad estos trabajos de prevención, vamos a lamentarnos fuertemente. Saludo a la doctora Dina, que igual al gabinete que ha venido trabajando ya estas mesas de trabajo, pero espero de que estas mesas no sean para mecernos, porque nosotros hemos venido trabajando anteriormente, veníamos reclamando algunas reivindicaciones desde el espacio de los maestros, a la cual saludo enormemente, y siempre se han instalado mesas de trabajo. Y la mesa es para decir, ¿sabes qué? Vente mañana, o ¿sabes qué? Te doblo esta hoja de tu proyecto, vente de la siguiente semana, vente del otro mes, y las mesas siguen meciéndose. Más allá de una mesa, tiene que haber un compromiso serio para trabajar con las autoridades. Un compromiso real. Y los alcaldes tienen que también sincerar sus necesidades. Ayer hablábamos con unos alcaldes y nos decían: señor presidente, es cierto que también nosotros hacemos una serie de proyectos, invertimos en el perfil, invertimos en el expediente y no se aprueba. Prioricemos las necesidades. Hay que priorizarlas bien. Pero les manifestamos de que si se trata de priorizar, prioricemos la salud de nuestro pueblo. Reitero que hay un compromiso para que no solamente se construyan los hospitales a nivel nacional, porque entendemos que la salud del pueblo no solamente, o la pandemia no es solamente un caso sanitario, es un problema histórico. Ha dejado muchas familias abandonadas, compañeros y hermanos peruanos sin trabajo, los ha dejado en la orfandad, en la precariedad, con una crisis tremenda. Invertamos entonces en lo que es el sector salud. Y lo otro me preocupa también, y como nos preocupa a todos, y acá invoco a las autoridades, a todos y cada uno de ustedes, para que nos preocupemos por la seguridad de nuestra población. Piura es una población bastante importante luego de Lima, pero así también como es importante poblacionalmente,
también tiene problemas sociales, y me refiero a la seguridad. Vamos a hacer todo lo posible para que las personas residentes en la delincuencia, así como lo hemos dicho en el mensaje a la nación, vamos a ser drásticos en eso. Y en eso tenga nuestra palabra. Queridas autoridades, entiendo de que los ministros han tomado nota de sus inquietudes y vamos a ponernos de acuerdo cuando tenemos que regresar, ya no hablar, ya no los discursos, sino a cada uno de sus pueblos para ver qué es lo que se está haciendo. Nos proponían algunas autoridades de que no solamente se desembolse el dinero, sino nosotros mismos acompañarla y darles un tiempo a los alcaldes y a los gobernadores regionales. Dado el monto para su obra, si no avanza en un tiempo prudente, nosotros como gobierno central vamos a asumir inmediatamente eso. Porque no se puede esperar de que a veces por algunas empresas se han facultado demasiado, primero lucran ellas y lo poco que hacen, hacen mal las obras y se perjudica el pueblo. ¿Quién más ustedes que ya tienen mucha experiencia en eso? Ayúdenos para que la gestión suya misma y la gestión de los gobernadores y la gestión de este gobierno sea más que todo transparente y eficiente. Yo los agradezco de sobremanera y vamos a... El viernes tenemos la reunión del Consejo de Ministros. Yo quisiera dejar en mano del Ministro de Salud. Estamos disponiendo un equipo para dejarlos acá en Piura. Pido, señor Ministro, que se lo dé lectura, que le corresponde a usted en este sector. Gracias. Gracias, ministro. Bueno, todos sabemos, ustedes mejor que nadie, la importancia de que Piura tenga un nivel de contingencia mucho mejor frente a la posibilidad de cualquier emergencia sanitaria. La debilidad de nuestro sistema de salud es crónico, tiene décadas, y tenemos que empezar a resolverla desde el nivel primario hasta tener una mejor infraestructura y capacidad de respuesta en nuestros hospitales. Esto no se resuelve fácilmente, lo ha dicho bien el gobernador, necesitamos un hospital de alta complejidad en Piura, avanzar en el hospital que se está construyendo en Sullana, pero además hay que dotarlo de algunos elementos que le permitan estar con mejor capacidad de resolución y el nivel primario de atención. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que venga la mayor cantidad de vacunas a Piura en esta coyuntura. No es tan sencillo porque dependemos de los stocks que vienen del mercado internacional, pero la distribución de las vacunas va a ser absolutamente democrática, pero tomando en cuenta también la vulnerabilidad epidemiológica de algunas regiones. Y Piura tiene una alta vulnerabilidad. Somos una región con la menor cantidad de camas, la menor cantidad de recursos en el sector salud, no tenemos un hospital de alta complejidad y tenemos que trabajar para mejorar esta respuesta sanitaria que debe tener la región. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que Piura tenga la mayor cantidad de vacunas de acuerdo a los stocks que logremos obtener a nivel nacional. Pero además, no solamente es vacunas, que además le estamos pidiendo, y lo ha hecho muy bien en el último vacunatón la Dirección Regional de Salud, que actúe de inmediato con todas las remesas de vacunas. Van a llegar vacunas esta semana que viene a Piura y esperemos que se distribuyan de manera rápida a toda la región. Pero además hay que fortalecer el nivel hospitalario también, que no lo podemos descuidar. El gobierno nacional del presidente Pedro Castillo ha acordado traer a Piura en esta oportunidad una importante cantidad de equipos que nos va a permitir fortalecer los niveles intermedios y de unidades de cuidados intensivos, que voy a leer a continuación para que se den cuenta de la magnitud. No es todo lo que necesitamos, pero es un aporte realmente importante, ¿no? Los médicos que seguramente están aquí, varios médicos, van a entender la trascendencia de traer
por ejemplo, a nuestra región 15 monitores multiparámetros para funciones vitales de 8 parámetros. Esto significa, es tecnología de punta y nos va a permitir... Además, se están entregando 20 respiradores computarizados, ¿no? 10 equipos de ventilación nasal, 2 monitores para el control de funciones vitales y 6 monitores para controles ambulatorios, ¿no? Y esto se puede usar para equipar totalmente 6 ambulancias en la región para cualquier emergencia, como si fueran unidades de cuidados intensivos. Además, se están enviando más de 100 concentradores de oxígeno y más de 1.500 oxímetros de pulso para ser distribuidos en la región. También estamos enviando algunas lámparas hialíticas para poder potenciar nuestros centros quirúrgicos. Es un conjunto de donaciones que se han conseguido a nivel nacional e internacional que creo que Piura largamente las merece por la postergación que tiene. Y por supuesto, el Gobierno Nacional va a hacer todo el esfuerzo para que los hospitales de Piura y en general los hospitales de todo el país vayan siendo equipados de manera decisiva. Esto hay que implementarlos y le estoy pidiendo a la Dirección Regional de Salud de manera urgente y rápida, porque la tercera ola está muy cerca, no sabemos exactamente la magnitud, pero tenemos que prepararnos. Hay que afinar el plan regional, el Gobierno Nacional ha decidido destinar el presupuesto que sea necesario en el marco de un plan para contener la pandemia y la tercera ola, por supuesto, racional, porque lo que queremos es que los recursos que vengan se usen en las áreas prioritarias y no en otras áreas que no son pues las fundamentales en este momento crítico que tenemos. Así que yo creo que esta es una buena noticia. Yo como piurano, la verdad, me siento muy contento de que se haya avanzado en esta dotación de equipos, que es, me parece, el camino, en el caso de la región Piura, que tenemos que recorrer para mejorar nuestra capacidad operativa. Todavía nos falta mucho, por supuesto, pero está bien que la población se organice y exija que la salud de Piura sea respetada. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Para concluir, estimados alcaldes, señor gobernador, creemos que hay que ponernos de acuerdo inmediatamente en cada sector, que se asuma ya la responsabilidad y hacer viable lo que ustedes han solicitado. Reitero de que no se puede seguir manteniendo los proyectos entrampados ahí, sino más bien a la brevedad posible, pero priorizando lo que es la vacuna del pueblo peruano. No podemos arriesgar para que la población vuelva, en todo caso, a reunirse, a tener que conglomerarse. Y hay poblaciones, por ejemplo, que hay que llamar a la sensibilidad del pueblo peruano para que empiece a aceptar a un pequeño sector que está teniendo cierta desconfianza en las vacunas, cosa que no es así. Y en ese entender, porque también corremos el riesgo de ser otra vez víctimas hasta de la tercera ola. A través de reconstrucción con cambios, se ha venido, ya hemos tenido el informe correspondiente de que acá en Piura se están construyendo varias obras. No solamente pedir el informe, sino vamos a darnos el tiempo para constatarla, in situ, y juntamente con ustedes, señores alcaldes, señor gobernador, esperamos de que este sea el punto de partida para empezar a trabajar por todo el Perú y empezando por esta región de Piura, a la cual estimamos mucho como parte del norte del país también, de donde procedemos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes.